será una experiencia nueva. Dispondremos de mucho más espacio, tanto en vestuarios como en campo. Actualmente tenemos un campo que tenemos que, bueno, que lo dividimos en 40 trozos. Y ahora, pues, con el campo este tenemos, bueno, un espacio mucho mejor, un campo de fútbol 11 y dos de fútbol 7. Tenemos el fútbol 7 aquí abajo, que está pendiente de que se monte, y el fútbol 4, y luego tenemos una zona específica de porteros, lo cual nos permitirá que los porteros por sí solos ya tendrán su propio espacio. Tendremos luego dos campitos aquí que podemos, a la hora de entrenar, podemos dividirlo en tres trozos. Luego tendríamos el campo de fútbol 4, que nos permitirá, pues, sobre todo, y el fútbol 7, poder jugar al fútbol 11 a la vez que al fútbol 7, cosa que ahora no nos podíamos hacer porque era incompatible, pero bueno, a partir de ahora esto nos va a dar un margen de estar más cómodos y más anchos. Cariño especial porque hemos vivido muchísimos años aquí y el trasladarnos allá abajo va a ser un poquitín duro aquí. Pues esto te trae buenos recuerdos, han pasado muy buenos jugadores, entre ellos el último, Jordi Alba. Me deja esto, no te creas que te duele un poquillo, porque claro, es que aquí he pasado yo muy buenos ratos, sobre todo ahora cuando esto, pues claro, por ahora tenemos buen equipo, pero antes no teníamos tan buen equipo, y el campo de tierra, y cuando llovía salíamos los charcos, cogíamos el coche y le poníamos llano, en fin, que hemos sudado mucho aquí, y claro, pues... Esos recuerdos no hay quien te, no te lo va a quitar nadie, ¿entiendes? Si vas viendo por los pueblos de aquí, de las zonas, pues en los campos que yo he jugado ya no queda ninguno, solo quedaba este. Entonces, pues yo creo que también nos merecíamos tener un hogar nuevo con todas las condiciones, ¿no? Y yo creo que sí, creo que lo haremos bien allí abajo. Pero siempre la nostalgia aquella que te queda de haber estado tantos años aquí, porque claro, yo llevo aquí 42 años. Entonces, esto no se, así no se va en un momento. Es como, por ejemplo, si le muere una mujer, un hijo, algo. Aquella sensación, en un principio, te cuesta mucho asimilarlo, ¿no? Esto ha sido mucho, mucho. Y ahora bajo, pues, hasta que no de eso, pues... Pero esto, la vía férrea, ha sido impresionante. Yo me acuerdo cuando estaba el Calderés, que esto estaba todo abarrotado, todo. Y me acuerdo por allí, con las vallas aquellas. Pues tristeza, mucha tristeza y emociones grandes que he pasado aquí con todos los críos y todo el rollo. Hemos puesto listos muy altos. Ten en cuenta, nosotros en los últimos 15-20 años la Vía Férrea ha sido un bastión y muy importante, donde se han formado muchos jugadores en el fútbol base. Hemos conseguido los máximos niveles que nunca ha tenido el Cornellà a nivel de Cataluña y de Liga Nacional, a nivel de España. Ojalá aquí como mínimo que conservemos lo que tenemos a nivel de fútbol base, que ya es prácticamente todo, ¿no? A partir de aquí, si no, bajamos el listón y mantengamos lo que tenemos, es mucho. Yo espero que este campo sirva como mínimo para consolidar la Unión Esportiva Cornellà a nivel de fútbol base, mejorar algunos aspectos, y yo ya me conformo con mantener lo que tenemos, en las categorías que tenemos actualmente. El tiempo va evolucionando y claro, tenemos que adaptarnos a las nuevas instalaciones, y vamos, para mí yo creo que será un éxito de verdad. Hombre, allí es mejor campo, se aspira más, porque aquí hay muchos equipos para jugar aquí ya, ¿eh? Hombre, yo creo que ganamos en amplitud, ganamos también en las instalaciones, que claro, estas de aquí están muy,
muy obsoletas ya y muy pequeñas. Más amplia tú para entrenar el fútbol base, sobre todo la escuela, que hay 850 niños. Claro, aquello hay que tenerlo. Sí, pero será diferente. Hasta que no se vaya cogiendo la onda y eso, será muy diferente. Pues esto es el campo de la vía férrea y nunca se olvidará. Ahora, luego el tiempo lo dirá. Nada, dice que es muy bonito, lo ven, le hace ilusión, está muy bien. Pero claro, cuando pasan por la vía férrea, ellos la sensación que tienen, y eso me pasa a mí también, da la sensación que vamos a estar siempre allí, ¿no? Aquello que va muchas veces y sabes que tienes que recoger las cosas, hacer traslado, y tienen la sensación aquello de que aquello nunca, siempre va a estar allí, ¿no? Y ahora cada vez como se acerca el día, que es el día 25, cuando ya empiezan a hacer traslados definitivos, pues sí que ya te das cuenta de que, bueno, ya estamos en los últimos días, 48 horas prácticamente para estar allí, y empezamos a lo de menos. Sobre todo a uno, hay cositas allí que siempre tendrás cariño.